Gracias, muy buenos días. Hoy se cumple un mes de campañas políticas en Nuevo León. Nos referimos a las estatales en el ámbito federal, comenzaron ayer. Bueno, anoche en Nuevos Cambios tuvimos la oportunidad de dedicar unos minutos a revisar las 5 principales propuestas de los 4 candidatos punteros, al menos lo que se dice, en las preferencias, y hay coincidencias en la mayoría de los puntos. Promover los empleos, revisar el tema del pacto fiscal o buscar que nos lleguen más fondos de la federación, erradicar la violencia de género, resolver el añejo problema de transporte que todos han prometido y no han cumplido, ampliar las líneas del metro, construir la 4 y la 5, etcétera, etcétera, y una larga lista de etcéteras. Lo bueno es que saben las principales necesidades del Estado, están en la jugada, no es tan complicado detectarlas tampoco, pero bueno, oficio tiene. Lo malo es que, como también lo revisamos en el mismo programa, Nuevo León no tiene buenas noticias en cuanto a recursos. Todo eso que proponen o prometen está colgado de lo mismo, con alfileres de dinero, dinero y dinero. Y en eso de gobernar no aplica eso de que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Por eso somos el estado más endeudado del país después de la Ciudad de México. Y si cuenta usted cantidad de habitantes per cápita, somos los más endeudados del país. Vaya problema. ¿Qué pasó? Mire, sencillo de explicar en números, aunque sea muy temprano para andarlo revisando. Dos cosas pasaron en los últimos 12 años. Durante sus 6 años de gobierno, Rodrigo Medina incrementó la deuda un 205% comparado con la deuda que recibió. La cifra pasó de 19.229 millones de pesos a la que usted ve en la pantalla, 58.743, incrementó un 205%. Ese fue el aumento, aumentó 39.000 millones, casi nada. Luego llegó Jaime Rodríguez Calderón, y usted recuerda seguramente, a pesar de que se lanzó con todo en la campaña contra Medina en ese tema de la deuda y en otros más, dijo que era fácil gobernar y bajar la deuda. Pues no fue así, quedó en palabras. El actual gobernador, intocable por cierto para los candidatos actuales, se ha dado cuenta que los candidatos no lo tocan, y si se refieren a un gobierno anterior, se refieren al de Medina. Poco dicen de la actual gestión. Bueno, el gobierno tiene la deuda pública actualmente en 80.497 millones de pesos. La evidencia la tiene el reporte del último trimestre de 2020. En comparación con la cifra que dejó Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez no bajó, incrementó la deuda un 37%, son más de 21.753 millones de pesos. El problema es que sin grandes obras, por cierto. Usted trata de recordar, cada gobierno tiene una obra emblemática, aquí va a estar un poquito complicado. ¿Qué significa este dinero? Bueno, significa tener comprometido, si quisieras pagar, el 75% del presupuesto de egresos de este año, para darle a usted una idea. Ese es el escenario que enfrentará el nuevo gobernador o la nueva gobernadora, según sea el caso, según decida usted el 6 de junio. Así pintan las cosas a 2 meses y un día de que uno de ellos sea ganador en la rifa del tigre y comience un periodo que esperamos todos sea mejor que lo vivido en los últimos gobiernos, al menos en el tema de la deuda, porque el dinero pues no es todo en la vida, pero para gobernar y gobernar bien es indispensable. Pase buenos días.